Sin embargo, se han adoptado medidas, en primer lugar, para que nuestras Fuerzas Armadas e INDECI sigan actuando en las zonas de emergencia. Pero también, y lo dijo nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social, se está movilizando el sector para brindar la asistencia que necesitan. Y nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego nos estaba informando de la política sectorial para contribuir a la solución definitiva de estos problemas.